Barcelona y su preparación para el partido frente al Macarambato. El cotejo será el próximo sábado en el Estadio Monumental, en donde los toreros esperan conseguir su segunda victoria dentro del torneo ecuatoriano. Ya entrenó también el Quito Díaz, que recibió la aprobación de parte de los dirigentes de Boca Juniors para que se siga preparando mientras se soluciona el tema entre el conjunto Xeneize y el cuadro torero. Los integrantes del equipo, que es dirigido por Gustavo Costas, esperan tener una buena actuación tanto en el torneo local como en la Copa Sudamericana. Sí, tuve la oportunidad de jugar contra los venezolanos en Copa Sudamericana, en Copa Libertadores. Como tú dices, ya el fútbol se han acortado las distancias, no es fácil. El fútbol venezolano ha avanzado muchísimo, tiene grandes jugadores. Por algo también andan haciendo una gran eliminatoria. Entonces no va a ser fácil. Nosotros sabemos de la responsabilidad grande que tenemos, no solo con una ciudad, sino con un país. De locales, los toreros esperan ratificar lo realizado en Riobamba. Bueno, sí, creo que hemos venido haciendo bien las cosas, creo que nos hemos preparado bien y esperemos seguir sumando día 3. ¿Jugar un torneo internacional como la Copa Sudamericana los motiva? ¿Hace tiempo que Barcelona no jugaba una? Bueno, creo que jugar en Barcelona te va a motivar todo. Creo que todos los equipos van a quererle ganar y para eso hay que prepararse al 100%. ¿Cómo se encuentra el equipo anímicamente? ¿Bien de haber ganado? Sí, sí, creo que motivados ya a pesar de los últimos resultados que tuvimos, pero creo que gracias a Dios estamos haciendo bien las cosas y esperemos seguir sumando de a 3.